persona desapareció a causa de un deslizamiento ocurrido cerca de las 7 de la mañana de este miércoles en la zona de Bermejo. Esto en la carretera Los Valles. Durante todo el día hubo maquinaria trabajando en el tramo afectado para habilitar el paso de vehículos que quedaron varados en la carretera. Vehículos varados, personas perjudicadas y un desaparecido son las consecuencias del deslizamiento. Un testigo relata lo ocurrido. El derrumbe empezó a las 6 de la mañana y donde llovía, 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 no dejaba de llover. Y lamentablemente una persona que intentó cruzar y el derrumbe se lo llevó. La persona estaba intentando cruzar y ya se hundió el barro hasta el pecho. Caía, levantaba, y de aquí no podíamos como auxiliarlo. Cuando un momento de eso se largó el derrumbe y el derrumbe vino y se lo llevó. Intensas lluvias ocasionaron derrumbe en la zona de la costura carretera Los Valles, provocando el cierre vehicular desde tempranas horas de la mañana. Ya llegamos aquí, ya había camiones ya. Deberían haber algunas máquinas, o sea, disponibles, ¿no? Para cuando suceda así, para trabajar de una vez. No, mire, un perjuicio grande es esto. ¿Dónde está su destino? ¿Dónde está yendo? Tomando Sucre. ¿Desde qué hora usted está aquí? Desde hace unas 2 horas. No estamos yendo a Valle Grande. Sí, no pueden pasar. Hasta el momento la carretera continúa cerrada y maquinarias de la ABC trabajan para habilitar la vía. Yo estoy desde las 5 de la mañana aquí parado. ¿Sin pase? Sin pase, ya llegamos, ya estaba la cola, ya larga ya. ¿Está esperando que se solucione para poder pasar al otro lado? Sí, pues tenemos que llegar a Moromoro, al patrón Santiago y nada, ya no podemos. Las recomendaciones de las autoridades es que circulen con precaución y estén atentos a la situación climatológica y apertura de la vía por la antigua carretera Cochabamba.